win this one. Hace algún tiempo los Hero Shooters se adueñaron del gusto de los jugadores, sin embargo, no se lograron mantener, pero ahora Marvel, con la ayuda de NetEasy, nos ofrecen un título con la misma fórmula, un shooter 6 contra 6, pero con nuestros héroes favoritos de la compañía Marvel, y se trata de Marvel's Rivals, un juego anunciado el 27 de marzo que sigue la misma fórmula que popularizó Overwatch hace algún tiempo, en equipos divididos por habilidades que dependerán de cada héroe, escogido por el jugador. Por ejemplo, el poder de abrir portales gracias a Doctor Strange, atacar fuertemente con Hulk, o moverte rápidamente por el mapa con Spider-Man, ya que contaremos con un roster de personajes bastante diverso, como los Vengadores, algunos X-Men, los Guardianes de la Galaxia, entre otros, siendo anunciados 17 personajes que posiblemente aumentarán en un futuro. El juego, si bien no tiene fecha de salida, la alfa comenzará a principios de mayo y ya puedes registrarte en su portal oficial. Ahora, hay un detalle, si bien varios portales han dicho que el nuevo shooter llegaría a móviles, lo cierto es que la prueba por ahora solo será en PC y Steam y la Epic Game Store. No hay un anuncio oficial al respecto, por lo que queda estar al pendiente de cómo evoluciona el juego, ya que también se desconoce el sistema de monetización que seguiría, si sería un free to play o sería un título de paga. Como sea, cualquier cosa les estaré informando. ¿Qué les parece?